Pues muy buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, nuestra enhorabuena, un resultado excelente, casi el 50% de los votos, revalidando la mayoría absoluta por cuarta vez consecutiva. Suponemos que es un premio a una buena gestión, ¿no? Bueno, puede parecer, como es la cuarta ya mayoría absoluta, que a lo mejor esto ha sido un paseo de rosas. Y yo creo que todo el mundo, empezando por los medios de comunicación, sabéis que han sido 4 años muy difíciles, 4 años donde hemos vivido pues lo bueno y lo malo, ¿no? De estar en la parte más noble de la gestión, que es tener la oportunidad de administrar la comunidad autónoma. Hemos vivido los 2 primeros años o 3 primeros años de un crecimiento económico expansivo significativo, y después estábamos entrando los últimos meses ya dentro de una coyuntura nacional en una situación de recesión que se ha visto totalmente aplacada por algo inédito en nuestro país y en la sociedad occidental, como es bueno, pues la pandemia, el estado de alarma y, en definitiva, la paralización absoluta o prácticamente en la totalidad de la economía, ¿no? Afortunadamente, la buena gestión, la responsabilidad, la seriedad, el aunar al sentido común y, en definitiva, la gestión es lo que la mayoría de los gallegos pues han premiado en un contexto de cierta, bueno, pues inexactitud política, ¿no? Porque cada partido político ha intentado sacar rentabilidad de la situación, y yo creo que el Partido Popular en Galicia ha sabido hacerle ver a los gallegos que lo que había que hacer es aunar fuerzas y tomar las decisiones oportunas para anticiparse y, en definitiva, ser capaz de salir antes del problema, ¿no? Y yo creo que esto es la mayor satisfacción que entiendo a estas horas debe estar sintiendo Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Ser reconocido por cuarta vez después de una crisis económica y sanitaria sin precedentes, pues por la inmensa mayoría de los gallegos. Siempre hay, don Diego, quien quiere sacarle punta a las cosas y seguro que oiremos palabras que digan que esto es muy mala noticia para Pablo Casado, que la figura emergente de Núñez Feijóo amenaza el liderazgo del presidente del Partido Popular, pero yo personalmente creo todo lo contrario, que es el mejor regalo que Feijóo le podía hacer a Casado consolidando un territorio bastión del PP como es Galicia. Vamos, el castellano más feliz que hay en estos momentos en España, estoy convencido que es Pablo Casado. Digo castellano, digo cualquiera que no sea gallego o que no forme parte del pueblo de Galicia, porque yo estoy convencido. Además, he visto al presidente Casado, a pesar de que ha sido una campaña compleja. Yo personalmente no he podido pues simultanear, como es habitual con él en muchos de los actos, debido a los protocolos de seguridad, de distancia. En definitiva, ha sido una campaña más localista, pero el presidente Casado ha estado hasta en 6 jornadas, 6 días. Yo diría que incluso más de los que tendría que hacer memoria de los que ha estado Mariano Rajoy en las anteriores elecciones siendo presidente del gobierno. Es decir, Casado se ha volcado con Galicia, el PP de Galicia encantado de que Casado se haya volcado con Galicia, y yo creo que es una victoria trascendental, fundamental y de enorme satisfacción para Casado. Está claro que Alberto es una persona influyente en el PP de Galicia y en el PP de España también, perdón, y que Pablo Casado tiene en Alberto Núñez Feijóo pues un consultor y una persona con la que, a través de la experiencia, puede, sin lugar a dudas, irte dirigiendo el camino de reconquista que estamos llevando a cabo desde las primeras elecciones, donde hemos obtenido muy mal resultado, hasta las segundas, donde hemos mejorado sensiblemente, y a día de hoy, que todas las encuestas y el clima social nos dice pues que estamos en clara sintonía con la mayoría de los españoles. Siempre dicen los analistas que las elecciones gallegas no pueden leerse en clave nacional porque los gallegos votan de un modo muy particular. Sin duda tienen razón, pero me da la impresión de que la desaparición absoluta de Podemos sí tiene una explicación que rebasa las fronteras gallegas y que quizá Pablo Iglesias va a tener que dar muchas explicaciones a los suyos, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los buenos mensajes que podemos lanzar y que, valga la redundancia, y puede, vamos, que se puede sacar en conclusión, ¿no? Y es decir, que el populismo bolivariano pues ha desaparecido en este caso de un territorio donde habían conseguido extender, a través de las redes sociales y a través de su capacidad de influencia mediática, bueno, pues ser capaz de dominar e incluso gobernar en algunas ciudades importantes de Galicia, ¿no? Esa, digamos, bueno, pues retroceso en el populismo de Podemos en Galicia se ha visto ya, bueno, pues desarrollado en las últimas elecciones que se han celebrado en España en las últimas 2 ocasiones, y en Galicia también el resultado, por tanto, a nivel proporcional, y ahora en las elecciones autonómicas se han quedado fuera. La parte menos positiva, bueno, pues que nos quitamos a los populistas bolivarianos y nos llevamos a los independentistas del bloque, ¿no? Está claro que ellos han sido capaces de tener un discurso que, en mi opinión, su candidata ha conseguido moderar, ha conseguido enmascarar en cierta manera. Y dejar su destino finalista para más adelante, cuando tuviesen la oportunidad ya de estar en el Parlamento. Y lo que ha conseguido moderando su discurso es aunando pues esa
gente a lo mejor descontenta de la izquierda con el Partido Socialista y llevándosela a un grupo político que lo que busca en definitiva es un nacionalismo independentista, ¿no? No nos olvidemos que el Bloque Nacionalista Gallego no es como otros partidos regionalistas, es un partido independentista, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues Galicia y el Partido Popular de Galicia tendremos que hacer frente también a esta nueva amenaza de la reconversión de nuevo del independentismo en nuestra tierra. Los socialistas parecen muy satisfechos, puesto que han ganado un escaño, aunque en realidad han perdido votos, pero no tantos después de la mala gestión del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué pasa? ¿Que efectivamente el clave nacional no ha influido en absoluto para la regional en este caso? Bueno, hay un ejemplo muy paradigmático, que es que el último día en el cierre de campaña, en la ciudad de Vigo, la primera ciudad de Galicia en población, de donde es el candidato, el Gonzalo Caballero, el candidato socialista a presidir la Xunta de Galicia, sobrino, como bien recordabais en la introducción, del alcalde de Vigo, Abel Caballero, bueno, pues resulta que ha dicho el presidente del gobierno, el señor Sánchez, que se le había estropeado el avión, ¿no? En fin, cuando todos sabemos que tiene pues más de un único vía aérea, digamos, avión o incluso helicóptero para poder acercarse, como lo ha utilizado por otros motivos personales a lo largo de los últimos dos años, bueno, pues eso ya nos daba un síntoma de que las encuestas al señor Redondo no le daban bien, ¿no? Y al final pues fue un augurio de lo que finalmente pasó, y es que el Partido Socialista ha sido incapaz de canalizar pues ningún solo voto votante que se ha desplegado o deslizado, en este caso de la rama de Podemos, y que en definitiva lo que viene a decir es que esa oposición demagógica y al final de atacar a Alberto Núñez Feijóo, igual que lo hizo la señora Díaz en el Congreso hace tres semanas, cuando yo le afeé, si me permite que lo recuerde, pues que no había defendido a Galicia lo suficiente siendo ministra de Trabajo, bueno, pues ese ataque obsesivo contra Feijóo, bueno, pues los gallegos lo han penalizado porque han sido conscientes de que aquí se ha hecho todo lo que se ha podido con los recursos que se han disponido para sacar a Galicia o conducir a Galicia hacia la mejor situación posible dentro del panorama y el paradigma que vivíamos, ¿no? Don Diego, su territorio es Galicia, pero no me resisto a pedirle una valoración acerca del resultado de las vascas. ¿Qué le ha parecido? Bueno, pues yo creo que evidentemente Carlos Iturgaiz no ha tenido aún el tiempo suficiente para poder recordar, ¿no?, todo lo que evoca y todo lo que evocó dentro de la defensa del constitucionalismo, dentro de la defensa, digamos, de la libertad y de los principios y valores que aunan una parte importante de los vascos, ¿no? A pesar de ello, yo creo que es el punto de inicio de un proyecto nuevo, encabezado por Carlos Iturgaiz y con un equipo de personas que están ilusionadas, algunas rejuvenecidas, que tienen ganas de volver, digamos, al País Vasco y al centro derecha en el País Vasco, una referencia en esa conexión del País Vasco con España y basando sus principios dentro de la defensa de la libertad, de la tolerancia, del constitucionalismo y de buena gestión. Está claro que hay un claro vencedor, que ha sido el PNV, que de momento es capaz, y hay que reconocérselo también, de obtener votos que a lo mejor en otras elecciones puedan ir al Partido Popular y que en unas elecciones autonómicas son capaces de momento pues de tener cierta simbiosis y cierta conexión con votantes de centro-derecha que puedan votar al Partido Popular. Pero en cualquier caso, yo creo que cualquier proyecto, la historia política nos lo demuestra, que se inicia requiere de un proceso de maduración, requiere de unas primeras elecciones para luego darse a conocer, aumentar el grado de conocimiento, aumentar también el grado de conexión con un programa electoral, con unas medidas y con un ideario político, y que yo creo y estoy convencido que Carlos será capaz en los próximos meses de volver a situar al Partido Popular como bandera importante en el País Vasco. Diego Gago, diputado del PP por Pontevedra, enhorabuena por ese resultado en Galicia y muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. Ha sido un placer, Javier. Buenas noches. Hasta muy buena próxima ocasión.